Hola a todos chavales, aquí SpineFury, como estáis viendo, en un nuevo vídeo de TGN en español, jugando a Minecraft en la serie Survival, como estáis viendo. Y quiero hablar con vosotros, tengo que hablar con vosotros. Quiero que se quedéis al menos 5 minutitos para poder hablar con vosotros, chicos. A ver, vamos a ver, entrando, aquí no hay quien viva, vamos a seleccionar el mundo, perfecto, y va entrando, ¿vale? Estoy viendo últimamente que muchas personas pues estáis dejando vuestro dislike o no estáis dejando comentarios, comentan pocas personas, no sé qué es lo que está ocurriendo, si os está gustando, si no os está gustando. Me gustaría saber en los comentarios, como veo que hay pocas personas que la están apoyando en cuanto a comentarios y estoy pidiendo que me dejéis vuestra opinión de qué hacer, qué es lo que no hacer, si queréis que esté superviviendo, sobreviviendo, enamorándome de los aldeanos, haciendo mi casa o no sé qué es lo que queréis. Quiero saber qué es lo que queréis. ¿Queréis que siga con la serie? ¿Queréis que siga jugando a Minecraft? ¿Queréis que los vídeos estén editados y no duren una hora? ¿Queréis que los vídeos, por ejemplo, duren 25 minutos, media hora, 30 minutos, 15 minutos? Quiero que me digáis en vuestros los comentarios, ¿vale? Debajo del vídeo, qué es lo que queréis. O si por casualidad no queréis que esté con Minecraft, ¿vale? Que puede ser que nosotros hemos cogido la serie porque he visto en redes sociales que queríais Minecraft. Y bueno, queréis algún otro tipo de juego, ¿vale? Quiero en los comentarios que me digáis a ver qué es lo que opináis. Porque, a ver, se ha metido una vaca, un caballo en mi caza. Se ha metido un caballo, ¿vale? Perfecto, se ha metido un caballo. Y bueno, un caballo en la caza. Para ellos ahora mismo es un establo, ¿vale? Ha crecido la hierba, ellos están comiendo aquí hierba. Entonces, pues, me mola bastante. Y bueno, como habéis dicho, he encontrado mi casa de aldeanos. Aquí encontré un barco, encontré un mapa. Y bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Pero quiero que me digáis qué es lo que vosotros queréis, ¿vale? Porque, bueno, siempre está bien saber la opinión de los suscriptores, ya que estamos haciendo la serie por vosotros. Y bueno, me gustaría saber eso. Este vídeo hoy va a durar 20 minutos, 30 minutos. No lo voy a hacer muy largo para que veáis que también se puede hacer vídeos cortos, no todo construyendo la casa. Dije en el anterior vídeo, ¿queréis que siga construyendo la casa en directo? Porque como estáis viendo, todo es en directo. Yo ahora mismo me pongo a grabar, le doy a grabar y no edito nada, todo en directo. No es un directo de YouTube, pero sí lo hacemos en directo grabando. No hay nada editado, es de noche, me va a comer el creeper, va a reventar la caza. Y bueno, me voy a poner a dormir antes de que vengan criaturas y no me dejen. Vale, perfecto, me pongo aquí a dormir. Ya sabéis que soy un poco noob en esto de Minecraft, ¿vale? Aunque anteriormente, bueno, anteriormente, en años atrás he jugado a Minecraft y bueno, sé un poquito más o menos menearme. Tampoco es que yo me ponga ahí ahora a craftear y saque un caballo, ¿vale? Que sé que sería una montura, pero bueno. Lo que os digo, voy a comer un poquito de mientras. Que me gustaría que me dijerais en los comentarios, el vídeo se va a titular Tenemos que hablar, ¿vale? Aquí no hay quien viva o algo así, tenemos que hablar. Y bueno, quiero eso, que me digáis más o menos, pues, ¿qué queréis? Que siga con la serie, que construya, que busque más aldeas, que tome un caballo, que tenga un establo, que tenga, puedo tener también una granja, que cree animales, que pues no sé. Yo sé que quizás estáis acostumbrados a una serie de supervivencia con otros amigos, pero ya sabéis que en TGN, pues el que sube los vídeos soy yo, ¿vale? Entonces, pues bueno, queréis una survival, queréis, por ejemplo, otro tipo de juego, pues no sé, FIFA 20 en modo carrera, o Call of Duty, o Fortnite, o mil historias, mil juegos que hay. Por suerte, tenemos la posibilidad de elegir, pues, muchísimos juegos en este modo de gaming. Y podemos decir, pues bueno, Fury, me gustaría que jugaras a Fortnite, me gustaría que jugaras a otro modo campaña, me gustaría que siguieras la serie, me gustaría, por ejemplo, que fuera a buscar a lobos o que consiguiera, pues no sé, cualquier historia que me podáis contar, estaré leyendo en los comentarios, ¿vale? Antes de dejar un like o un dislike, me gustaría que comentarais antes, porque el comentario me va a servir para saber qué es lo que queréis. Por ejemplo, aquí hay zanahorias, ¿vale? Si aquí hay zanahoria, yo, por ejemplo, voy a cogerla ahora y seguramente pueda domar un caballo, darle de comer, pero claro, como no tengo montura, pero le podré poner un nombre, etcétera. Y me diréis, Fury, pues no le puedes poner un nombre porque tienes que domarlo. Esas cositas son las que yo quiero que me digáis, ¿vale? Por cierto, aquí estoy viendo algo que es rojo. Y vale, seguramente sea esto, remolacha. No sé, por ejemplo, ahora mismo para qué es la remolacha. Yo me podría ir a la Wikipedia para qué sirve la remolacha, pero yo quiero una serie para que los suscriptores me digan cómo ir, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy novato en esto. Lo que digo, estoy jugando en la 1.14 y han metido muchas cosas nuevas. Yo jugaba antes en la 1.7.10, puede ser, 1.7. Y ahora en la 1.14 pues han subido pues casi 7 versiones, en la cual han mejorado muchísimas cosas. Y yo necesito saber
qué es lo que queréis vosotros, ¿vale? Yo me podría informar, pero quiero que me digáis qué es lo que queréis. Yo me adapto a todo, ¿vale? Si queréis que juegue a esto, lo juego. Si queréis que juegue al otro, también lo juego. Si queréis directo, hago directo. Si queréis vídeo o serie, pues la edito rápidamente y zan, se acabó. Que no hay problema por eso, ¿vale? Yo la podría editar de una hora, podría coger los mejores 20 minutos, 15 minutos. Mira, mira, me he encontrado esto. Vale, lo corto de nuevo. Ya estoy aquí en la caza y lo estoy crafteando para ir por el caballo. Después no veis el tránsito o el tiempo que tardo en buscar al caballo. Y digo, mira, ya tengo aquí el caballo, etcétera, etcétera. Se puede hacer muchísimas cosas. Así que me gustaría saber qué es lo que queréis en este canal de TGN, que somos 600.000 suscriptores. Y creo que muchos no tenéis la campanita activada. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenéis que activar la campanita. Por cierto, 5 minutos, he dicho, los primeros 5 minutos se podéis quedar para hablar, ¿vale? Entonces, los primeros 5 minutos ya han pasado. Ahora, tenéis que activar la campanita porque cuando subimos un vídeo ya sabéis que YouTube pues no va últimamente muy bien. Tenéis que activar la campanita para que os avisen en vuestro correo electrónico, en vuestro celular, en vuestro... donde lo tengáis suscrito al canal, desde donde me veáis. Me podéis ver desde Play 4, Smart TV, PC, móvil, celular, como lo queráis llamar, de todo, ¿vale? Hay varias plataformas para poder ver YouTube. Y que os avisen, ¿vale? Estar suscrito también es muy importante para tener una serie activa. Tenéis que saber que subimos vídeos todos los sábados. Pero también tengo que deciros algo. He tenido un problema familiar. Bueno, os lo voy a contar ya que estamos, ¿vale? Una muerte de un familiar y hoy se va a retrasar el vídeo un poquito. No sé si estará para hoy domingo o mañana lunes, pero estará el vídeo, ¿vale? Yo lo estoy grabando ahora domingo. Mi familiar murió el viernes por la madrugada y pues no tenía ganas de grabar vídeo. He sacado todas las ganas para poder tener el vídeo hoy y digo, pues bueno, nos ponemos. Por eso voy a dejar este pollo tranquilo, ¿vale? Voy a dejar este pollito tranquilo porque los animales, lo que siempre digo, no podemos tener acumulada 400.000 carnes porque, claro, ¿para qué? Si tenemos aquí tres filetitos y seguramente tenga por aquí algo más, bueno, tengo semillas de remolacha que me la puedo comer y ser feliz, ¿vale? Igualmente, ser feliz igualmente. Entonces, chicos, llevo ya por aquí 6 minutos dando vueltas. Podría buscar el caballo que no sé dónde se encuentra y darle de comer. Seguramente ya no está aquí. Vale, está aquí. Vale, vamos a ver. ¡Caballito! Ven, toma, mira. ¿Cómo te puedo dar yo a ti la zanahoria? Creo que era... A ver que yo recuerde. No sé si era con una caña de pescar le tenía que dar de comer al caballo montándome. Vale, creo que necesito la montura. No se la está comiendo. Claro, esta es la cosa que yo, pues, por ejemplo, la dejaría pasar ahora y me diríais, pues Fury, para darle de comer al caballo tienes que hacer esto, para domarlo tienes que hacer esto. Yo recuerdo, lo mismo, esto no es un caballo y todavía no tiene la edad para poder montarlo. ¿Quieres la zanahoria? Vale, estás comiendo hierba. Quizás no quieras zanahoria y quieras remolacha. Creo que tampoco. Vale. Creo que necesito la montura para domarlo. Y una vez que tenga la montura, pero para la montura necesito cuero, que no tengo. Para el cuero necesito matar vacas. A ver. Vale. No sé si me ha dado cuero. Cuero. No. Vale, pues vamos por más vacas. Perfecto. Voy a domar un caballo. De mientras que vamos hablando, ¿vale? Lo que os comentaba, lo que os quería comentar, lo que os comentaba era eso. Era que me dijerais, pues bueno, Fury, quiero actividad, quiero que me diga, pues Fury, aquí tengo cuero, perfecto. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué te pasa? No quiero matar a aldeanos. No, paz, paz, amigos, paz. He matado a la vaca, que era vuestra, ¿no? Pero no estaba en un corral. No, paz, tranquilidad. A ver, que una cosa es que quiera paz y otra cosa que corra de vosotros, ¿eh? Mira, chavalín. Que no te quiero hacer nada, pero tú... ¡Oh, que me matan! ¡Corre! Vienen atrás. Bueno, que sí vienen atrás. Vamos, que me quieren echar de la aldea. Fuera. Tengo medio corazón. La. Vale, yo como.
Que viene. Yo no tengo armadura y ellos sí tienen. La 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 la. Pero ese se cree que no lo voy a matar, y sí lo voy a matar. En cuanto me recupere. Ay, que viene. Ay, que viene por mí el ardeano. Madre mía, qué rencoroso. Solamente le he dado un espadazo. Madre mía, qué rencoroso. No le quiero hacer daño. Pero él viene por mí. Antes de que venga, yo lo mato. ¿De verdad que viene? ¿Lo he perdido? Vale, lo que he hecho es darle la vuelta. De uno en uno, sí, ¿eh? Vale, está andando por aquí. Si yo estoy por aquí no me hace daño. ¡Que va! Este tío me quiere matar a mí. Vale. Lo siento. Ustedes lo habéis querido. Vosotros lo habéis querido. Vale, tengo aquí la flecha, ¿no? Ballesta, madre mía. Ballestita rica. Madre mía, que no puedes venir tú aquí y querer matarme, compañero. Claro, lo que no tengo son flechas. Vale, tranquilo. La ballesta la voy a utilizar simplemente cuando ellos me quieran hacer daño, ¿eh? Había dos. Y creo que uno ha venido, el que me quería matar, y lo he matado yo. Así que soy super fury. Me he defendido, que lo sepáis. Me he defendido, que yo estaba aquí intentando decorar el cuero para hacer una montura. Y ellos han venido, me han hecho daño, yo no quería, pero me lo hicieron. Vale, chicos, entonces, se estáis quedando, sabéis que anteriormente pues estaba preparando mi casita. ¿Cuánto tengo ya de cuero? A ver, tengo 5 de cuero. Quizás ya pueda hacer mi montura. Ahora sí necesito comida, ¿veis? Ahora sí necesito filetes. Como hay bastante vaca. Muere, perfecto. Sí, tengo bastantes vacas. Yo tengo que comer. Claro, la comida es necesaria, ¿sabes? La comida es necesaria cuando sea necesaria. Vale, aquí, perfecto. Uy, qué rico. No me ha dado más cuero. Esta vaca tiene leche, pero bueno, la voy a comer. Ahí está, vale, me ha dado cuero, perfecto. Ya no mato más, voy a hacer la comida en el horno. Perfecto, todo correcto. He puesto eso en la parte alta para saber dónde estoy. ¿Por qué? Porque no tengo ningún mapa. Entonces, hay veces que he muerto anteriormente y no tenía nada donde... ¿Dónde estoy? ¿Dónde he perdido las cosas? Que sería una buena posibilidad, pero bueno, me lo tenéis que decir, ¿vale? Me lo tenéis que decir. Bueno, Fury, ponte un mapa, porque cuando te pierdes no sabes dónde te has perdido o el último, la última posición que tenías. Entonces, todo eso es buena señal que me lo digáis, ¿vale? 12 minutitos, está bastante bien. Lo que yo quería, un vídeo cortito y aclaratorio. Aclaratorio. Madre mía, por ahí donde te mete. Vale, comidita por aquí. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5. 5, perfecto. Ahí está. Y ahora aquí ponemos un par de ellos también, perfecto, para que se vaya haciendo. Y en el de abajo que también tenemos aquí. Perfecto, se va haciendo. A ver, montura. La montura. Una barca no quiero. Quiero una montura, armadura de cuero para caballo. Vale, voy a hacer una armadura. Pero si... ¿Para qué quiero una armadura si no tengo montura? La montura la necesitamos. Vale, aquí una zanahoria dorada. Tinte negro, perfecto. Caña de zanahoria. Claro, necesito una caña. Y una zanahoria, normal. Vale, perfecto. Pues ahora voy a intentar buscar la montura. Armadura no quiero. Quiero montura. Montura de caballo. Que por aquí, no sé si sería en español o en inglés, que también me tiene que decir. Fury, pues en español se puede, en inglés se puede. Pues yo cojo, vale, aquí tenemos para la caña. Para la caña necesitamos hilo, que no tengo, cuerda, ¿vale? Bien, a ver, montura, ¿dónde se encuentra? Se debe de encontrar por aquí, ¿no? Pero no la he visto, quizás me lo he pasado. Montura. Hay armadura, pero no hay montura, vagoneta. Quizás no haga falta montura. ¿Vale? Quizás no haga falta montura. Y me diré, Fury, estás buscando una montura y no hace falta montura. Simplemente con la caña y ya puedes domesticar al caballo y montarte. No lo sabemos. Para saberlo, lo tenéis que decir, ¿vale? Perfecto. Aquí tenemos comida y aquí tenemos comida también. Perfecto. Y ahora yo me voy a poner la comida aquí abajo. Guay del Paraguay. Piedra y andesita. Vale, diorita. La diorita no se hace. Vale, perfecto. Genial.
diría que todavía necesitamos... Vale, voy a dormir de mientras. Perfecto. Vale. Vale. Comemos y dormimos. Comemos y dormimos. Ahí. Vale, con un filete ya estamos llenos. Ya estamos completamente llenos. Vale, chicos, pues mira. Mirad, mi casa se encuentra aquí, ¿vale? La puedo hacer fuera de cámara. Un creeper ahí arriba. Chavalín. No, me voy porque lo va a reventar todo. Lo va a reventar todo y no quiero. No, no quiero, no quiero. No quiero que lo reviente. Y menos que le haga daño al caballo. Aquí, si quiere, pues ven y luchamos uno contra uno sin anestesia. Ahí, revienta. Vale, pues ya está. Pues ya cojo yo arena. Me sirve para subir mi parte noble. Vale, y esto ahora por aquí, por ejemplo, lo podemos tapar con un poquito más de arena. Pipam, pipam, pimpam. Vale, lo vamos tapando. Ahí está. Parte alta que seguramente me ha dado menos arena de la que yo necesito. Yo necesito más arena para tapar esto, pero no me la ha dado. Entonces tampoco nos vamos a rayar ahora. Vamos a decir, ¡bien! Granito. Pues bueno, pon el granito aquí. Por lo menos para que no se caigan los caballos, ¿no? Para que no se caigan los caballitos. Dale, papi. Dale, papi. Vamos a coger la pala. Vamos a coger de aquí. Vale. Esto perfecto. Lo vamos a tapar. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Esta me va a dar cuerda. Dale, 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 dale. Ahí, esta me va a dar cuerda. Y lo sabes. Me ha dado cuerda y lo sabía yo. Vale, ¿dónde estaba el boquete que yo tenía que tapar? Está por aquí. El boquete esto lo tapamos. No quiero que se caiga ningún caballo. Ahí está. ¡Hola, caballito! Cómete la zanahoria. Quizás no tenga hambre. Quizás no tenga hambre. ¿Me puedo montar encima? No. Vale, te has ido. Te has ido. Quizás esto no lo pueda domar todavía. No sabemos, no sabemos, compañeros. No sabemos lo que puede ocurrir. Así que nada, chicos, va a hacer un vídeo cortito. Espero que os haya molado, espero que me digáis en los comentarios qué es lo que queréis, ¿vale? Si queréis que sigamos con Minecraft, me lo ponéis en los comentarios. Por ejemplo, Fury sigue con Minecraft, Survival, y sigue como va. El comentario más votado, si es que vais a los comentarios, pues lo haremos, ¿vale? Quiero que juegues a este juego, quiero que juegues a este otro juego. Vamos a apoyarlo a tope, juega a este que lo queremos, a máxima nivel, full equip, pues lo hacemos, ¿vale? Os sigue y vamos a intentar de hacer una serie súper creativa y súper divertida, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os guste, ya sabéis, un abrazo a todos. Como siempre, vídeo cortito para que lo veáis todos, para que no se haga muy largo. Y nada, espero que os mole. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Gracias por estar ahí un día más. Y os leo en los comentarios. Adiós. Chao, chao.